Eh, comparecemos ante todos ustedes esta misma mañana para comunicarles que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Según estos dos informes técnicos eh, del Centro Criptológico Nacional, se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas. La intervención ilegal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Existe constancia que el software Pegasus ha sido utilizado de modo ilícito en al menos 20 países y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos, informadores, eh, personas eh, de, distinta, de distinta naturaleza. Queremos que la justicia investigue para conocer toda la verdad y por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas. Y entiendo que cuando habla de externo, habla de un ataque de un país extranjero, pero por si me lo puede eh, concretar. Mire, eh, tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo y de que es una infección externa porque eh, en España, en una democracia como la nuestra, Todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial. De tal manera que en este caso, que, que no se ha producido ninguna de las dos circunstancias, por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa. Eh, entiendo que el término externo es sinónimo de extranjero en este caso y que, por supuesto, están descartando que procediera del propio CNI esta, esta intrusión. Eh, cuando hablamos de, de que es una intrusión externa, lo que queremos decir es que es ajena a los organismos estatales y que no cuenta con autorización judicial. En España, las intervenciones eh, judiciales únicamente se pueden justificar o bien para prevenir o bien para perseguir delitos. De tal manera que eh, cuando se produce alguno de esos dos, eh, de alguna de esas dos condiciones, o bien para prevenir o bien para perseguir, se puede solicitar autorización judicial y el juez puede, de manera motivada, conceder esa, esa resolución judicial y puede conceder el permiso para esa eh, intervención. Bien, en este caso no se ha producido y no se ha tampoco llevado a cabo por ningún organismo oficial. Por eso calificamos esta intervención, estas intervenciones de ilícitas y de externas. Ese es el motivo.